El invicto de los Borregos Toluca corre peligro esta noche cuando visiten a los Borregios de Monterrey en duelo que abrirá la fecha 5 del fútbol americano de Liga Mayor en CONADEIF. Los Potros Salvajes de la UEN tendrán su tercer partido consecutivo en casa, cuando este sábado por la tarde reciban en el Juan Josafat Pichardo a los Toros de Chapingo, duelo donde estará en juego el liderato de la Conferencia Nacional de ONEFA. Los Diablos Rojos de Toluca llegaron a Guadalajara, donde iniciaron sus trabajos para el partido de este sábado ante Atlas. Ahí esperan sacarse la espina que les dejó su eliminación en la Copa MX. El triatleta de Metepec, Federico Quinto, ocupó el tercer sitio en la categoría 35-39 años del Ironman 70.3 que se llevó a cabo en Cozumel, Quintana Roo, con lo cual obtuvo su pase al Campeonato Mundial de la Especialidad. Otras de Metepec que sumaron boleto para Las Vegas son Zaira Gómez Valdivia y Marcela Solís Velasco. Los Potrillos de la UEN esperan mantener el liderato de la tercera división cuando este sábado reciban en el Estadio Alberto Chivo Córdoba al conjunto de UEFA, dentro de la cuarta jornada de este circuito del fútbol profesional.